La idea de mi padre en un principio es de intentar sobrevivir con los animales y para ello pues, no le queda otra opción que transformar la materia prima de nuestras cabras, la leche en este caso. Entonces, generación tras generación, siempre ha habido tradición que hacer aquí y hemos transformado nuestra leche y de eso pues ahora continuamos nosotros, trabajamos en ella la propia familia. El primer paso es obtener el ingrediente principal, que es la leche. Tenemos que proceder al ordeño de las cabras. Se realiza el ordeño. Justamente cuando está ordeñando hay un previo filtrado hasta que llega a fábrica. En fábrica va directamente de ubre. Ya luego se procede a la elaboración, si se va a pasteurizar o si se va a hacer así tal cual, cruda. Lo que hace es un corte, ¿vale? Digamos con las liras lo que hace es un corte. Luego, una vez que ha cortado y ha obtenido el tamaño de grano que es deseado, escurrimos la parte de humedad de la leche y luego, pues, seguidamente se hace el llenado de morde. Y los mordes, una vez que están llenos, pues los metemos en prensa y en prensa con una presión neumática le terminamos de sacar un poquillo de un pelín de humedad que le queda, de suero. Y de ahí posteriormente lo desmordeamos y lo pasamos a salmuera, a agua y sal, donde según el tamaño lo tenemos más o menos tiempo. Todo esto es bajo el punto de vista del maestro quesero. Igual que una comida, el cocinero tiene su receta y el quesero hace esa misma receta. Uno de nuestros productos, el queso, concretamente el queso madurado semicurado de cabra, y este está galardonado con el primer premio en el concurso de quesero artesano Andalucía. Luego también tiene el segundo premio en la cata concurso gourmet de los mejores quesos de España. Y ahora recientemente, en el mes de abril, hemos recibido el primer premio también en la Sierra de Cádiz, en Villalonga de Rosario, el primer premio también. Aquí en Queso Sierra Cristallina también tenemos una posibilidad de visitar la fábrica, que es una visita guiada, y o elaborar queso en un taller de elaboración que también estamos realizando. Estamos situados concretamente en el término municipal de Cazares, concretamente en la carretera desde Manirba hacia Gaucín, en el kilómetro 3,5. Ahí es donde tenemos las instalaciones, también tenemos la tienda donde comercializamos nuestros productos. Estamos a 14 kilómetros de la costa, de Cazares Costa, y estamos al lado donde un turista puede acceder fácilmente y puede comprobar cómo fabricamos.